Ahora estamos notando una ligera pendiente. La subida ha sido de una dificultad del 1 al 10 de un 7. Si me llevo a guiar por mi marido, nos hace recorrer el cráter alrededor. Hoy estamos en el volcán de la Corona, Lanzarote. Como bien les dijo Oli, vamos a subir al volcán de la Corona. Estamos en camino para llegar a esa corona alta ahí arriba. Esto se encuentra al norte de la isla de Lanzarote y no se guíen por Google Maps. Lleguen directamente al pueblo de Ye y hay un bazar, les dejamos por aquí el nombre, que se llama Bazar El Sendero, ¿vale? Y pasándolo un poquito hay una zona donde poder dejar los coches o directamente llegar hasta la ermita del pueblo y desde ahí también sale el sendero. Desde el coche hasta la zona de lo que es la base del volcán hay aproximadamente unos 30 minutos de caminata y el desnivel parece suave, pero sí es verdad que no, lo que nos queda por ver, por subir, es bastante. Parece que está aquí, parece que está bastante cerca, pero aquí podemos observar, hay como cuatro personas ahí arriba llegando al pico y de aquí a que lleguemos arriba van a pasar unos cuantos minutos, la verdad. Lo que hemos aprendido con estas rutas de los volcanes, que yo creo que empieza, ¿verdad? Sí. Lo que hemos hablado, creo que una de nuestras cositas va a ser, allá donde vayamos, si hay un volcán, visitarlo. Pues nos hemos dado cuenta que en realidad la vista y las fotos siempre nos van a engañar. La dimensión que tienen los volcanes, la dimensión que tienen las montañas son naturales, no sobrenaturales. Total, porque esta parece que estaba cerquita, ¿qué tal? Pero wow, el camino que estoy viendo y donde veo a la gente, nos queda. La gente se ve más pequeña que una hormiga. Ahí arriba hay como cuatro personas bajando. Se les ve bajando muy despacito. Eso quiere decir que tan fácil no es llegar a la... A la cima. A la cima. Hemos pasado la primera parte del volcán, que ha sido la parte más llana que hay. Ahora estamos notando una ligera pendiente. Y luego, si nos fijamos, ahí tenemos una pendiente más pendiente aún. Pero ya estaríamos en la boca del volcán. Vamos a ver cómo sigue el camino. ¡Vamos! Esto literalmente es un agujero desmesurado, es el cráter del volcán y ahora Johnny le dirá la sensación que le dio cuando lo vimos, pero una sensación de 3D, que la vista no lo asimila. Desde donde estamos nosotros hay una caída como de 20 metros y luego sigue toda la ladera del volcán. El pico más alto, que es lo que vamos a intentar, a donde vamos a intentar llegar ahora, está a una altura de 600 metros. La subida ha sido de una dificultad del 1 al 10 de un 7, por así decirlo. Nunca hemos hecho trekking a este nivel. Hemos subido otras montañas y demás, pero no así. Vamos a intentar llegar y si llegamos, pues no se lo van a perder.
El acceso para nosotros hasta la cumbre, que está a unos 20 metros de altitud, en camino será más, pero estamos a unos 20 metros del punto más alto del volcán. Y la verdad, como les decíamos, no tenemos la experiencia suficiente como para subir esto. No vemos ningún camino hecho. He visto otros vídeos de gente que llega, pero desde luego yo no doy con el camino para llegar arriba y no nos queremos arriesgar porque hace viento y no queremos morir en el intento. Este volcán explotó hace 21.000 años y dio lugar al túnel de la Atlántida. El túnel de la Atlántida, al destruirse, por así decirlo, dio lugar a la formación de dos de los monumentos naturales más importantes de la isla de Lanzarote, que son la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua, diseñados por César Manrique. Así que con esta información y un poquito más que le grabaremos de la bajada, nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo! Una cosa que más me ha impactado de esta zona de aquí es cuando íbamos subiendo la cuesta y nos íbamos acercando cada vez más al cráter, pues la sensación que te daba de profundidad, de la visión que te daba, fue increíble, increíble, inexplicable. Llegar hasta aquí estaba bastante complicado. Si me llevaba a guiar por mi marido, nos hace recorrer el cráter alrededor. Y no, ni en broma, no se ve un camino seguro para pasar por ahí. No. Nos quedan muchos vídeos más por demostrarles, así que tenemos que seguir. Otra cosa, no se olvide, suscríbanse para que puedan seguir nuestras aventuras, disfrutando lo viajado.